deseosos de alabar el nombre del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se escuche ese fuerte aplauso. ¡Vamos fuerte! ¿Estás listo para exaltarle en esta mañana, iglesia? A ver esas palmas así todos juntos, ¡fuerte! Vamos, cántalo conmigo así, fuerte, firme. Firme estoy, delante de ti. Oh, cuán dulce es tu promesa. Confío en ti, mi interior. Sí, marcaste, oh Dios. Tu palabra. Yo quiero escuchar.
¿Estás listo para cantarlo? Vamos conmigo así. Yo. Y yo, como dice, quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. ¿Cómo dice? Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza perfecta. Adorar a Dios con un pueblo que sabe exaltar a aquel que le dio vida. Hola, qué bueno es comenzar este año juntos. Sé que Dios tiene grandes cosas para nosotros en este 2021. Yo estoy esperando recibir esas bendiciones que Dios tiene para mi vida, pues Él tiene promesas de bendición para todos nosotros. En Proverbios, Él habla de lo que tú y yo podemos esperar si obedecemos a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Mira lo que dice Proverbios 3 del 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Honrar es dar reconocimiento a quien lo merece. Honrar a Dios con mis bienes significa reconocer que todo es y proviene de Dios.
En la práctica, yo adoro y le demuestro a Dios mi honra dándole el diezmo y la ofrenda. El dar a Dios primero demuestra que es Dios quien está primero y no las posesiones, y que nuestros recursos le pertenecen a Él. Tú y yo somos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. Dar primero a Dios nos abre la puerta para recibir de sus bendiciones. Vamos juntos a dar a Dios y permitir que este 2021 sea un año de abundantes bendiciones para todos nosotros. Yo no sé cuántos han venido a buscar el reino de Dios y su justicia, pero si tú has venido a buscar el reino de Dios, levanta tus manos y vamos a adorarle todos juntos. Cielo adora y
escuche y todos que tú eres santo. Una vez más, la tierra canta y todos gritan, y todos gritan que tú eres. Una última vez, díselo a él. La tierra canta y todos gritan que tú eres santo. Estamos en una serie de mensajes basada en el Salmo 23 que hemos titulado El Señor es mi pastor, porque este es el tema de todo el Salmo. Este es un Salmo que nos toca y nos impacta profundamente. Y la razón principal es porque el Salmo nos pinta un cuadro de Dios. Es como la niña que está enfocada haciendo un dibujo, cuando la maestra la ve tan enfocada, le dice, hijita, ¿qué estás haciendo? Ella le dice, estoy dibujando a Dios, le dice la niña. A lo cual la maestra le dice, hijita, tú sabes que nadie jamás ha visto a Dios, nadie lo conoce. A lo cual la niña le contesta, pues van a conocerlo después de que yo termine. Esto es lo que... Esto es lo que hace David en el Salmo 23. Está dibujando a Dios y nos pinta cuadros en palabras para que podamos conocerlo más. Y a través de estas palabras plasmadas en este Salmo, comenzamos a descubrir las características de Dios y nos comenzamos a enamorar de Él, porque vemos a Dios revelando no solo quién Él es, sino lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Nos muestra a Jesús como un pastor de ovejas. De hecho, Cristo se identifica a sí mismo como el buen pastor. El Salmo 23 nos confronta con la realidad de que el buen pastor no es el pastor de todos. Nos dice que para que Jesús pueda ser tu pastor, primero tiene que ser tu Señor. Explícitamente nos enseña la clase de vida que se experimenta cuando el Señor es nuestro pastor, y nos alerta implícitamente a la clase de vida que tendremos si el Señor no es nuestro pastor. El Salmo contiene profundas verdades y nos brinda grandes promesas, y estas pueden ser resumidas en nuestra verdad central que encaja todo lo que vamos a decir en estas próximas semanas. Y la verdad es la siguiente: cuando el Señor es tu pastor, la calidad de tu vida mejorará. Es decir, que si tú tienes a Dios como tu pastor, tendrás una mejor vida que la que tienes ahora. Cuando Él es tu pastor, tendrás una mejor vida y seguirá mejorando esa vida, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Todos queremos una mejor calidad de vida, pero esa clase de vida solo se logra cuando Jesucristo es nuestro pastor. Es solo cuando el buen pastor te guía que mejorarás tu vida. Es nuestra cercanía con el buen pastor que hace posible que podamos apropiarnos de todas las bellas promesas y los beneficios que Él tiene para nosotros. Esta mañana me gustaría que juntos leyéramos el Salmo 23 otra vez, porque quiero que lo memoricemos. A medida que vamos recitándolo, también vamos llenándonos de fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y mientras tú recitas las promesas, vas asimilándolas en tu corazón y estas se convierten en algo profético para ti, de algo que va a suceder en tu vida, porque te llena de fe y te llena de esperanza para poder recibirlas. ¿Estamos listos?
aquí está el Salmo 23. Léalo conmigo en voz alta, todos juntos después de mí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Yo no creo que puedes tú leer el Salmo 23 sin llenarte de gozo y esperanza. Digo, al final, cuando leemos y en la casa del Señor moraré por largos días, ¿quién no anhela ese día cuando estemos en la casa del Señor? La primera semana de nuestros mensajes aprendimos que el Señor quiere ser nuestro pastor, que el Dios Altísimo, el Dios Omnipotente, el Dios Omnisciente, el Dios Omnipresente, el Dios Sublime y Glorioso quiere que le conozcamos personalmente, es decir, que Él quiere que tú tengas una relación personal con Él. Él quiere que tú puedas acercarte a Él, y Él quiere ser parte de nuestro diario vivir. Y cuando el Dios perfecto y poderoso está presente con nosotros, la calidad de nuestra vida va a aumentar en gran manera. La semana pasada examinamos la segunda parte del versículo 1 que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Reconocimos que el estrés de la preocupación está consumiendo a muchas personas, y que esta preocupación es el resultado de la carencia, es decir, de la necesidad no suplida. Esta carencia o estas carencias nos lastiman, produciendo temor, rivalidad, distracciones y hambre. Pero aprendimos que el buen pastor remueve la carencia y la preocupación de nuestra vida, proveyendo, protegiendo, guiando y corrigiendo nuestras vidas. ¡Qué buen pastor tenemos! Y nos apropiamos de la promesa que nos dice que cuando el Señor es tu pastor, tendrás todo lo que necesitas. ¡Qué gran promesa! Cuando el Señor es tu pastor, tendrás todo lo que necesitas. Hoy queremos analizar el versículo 2. Y en este versículo vemos algo increíble también, otra promesa que está ahí para nosotros. Leamos primero el texto. Versículo 2 dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Quiero que lo leas conmigo en voz alta. ¿Listo? 1, 2, 3. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. La imagen es hermosa. El pastor lleva a las ovejas a pastos verdes y aguas tranquilas. Implícito en el texto, podemos ver a este pastor que con amor conduce a las ovejas para que puedan saciar su sed y su hambre, para que puedan acostarse y descansar y al mismo tiempo estar alimentándose. Es un bello cuadro de lo que el Señor quiere para ti y para mí. Y es aquí que encontramos la segunda promesa. Y la segunda promesa es esta: cuando el Señor es tu pastor, Él te guiará a lo mejor para ti. Cuando el Señor es tu pastor, Él te guiará a lo mejor para ti. Otra de las cosas o de las causas mayores de estrés en la vida de muchas personas es el cansancio. Gente está cansada. No veas ahorita a tu vecino, pero es probable que ves tú ya las marcas del cansancio. Está tal vez con ojeras
o tal vez está ahí sentado, tal vez está cargado de dificultades, pero hoy en día muchos sufren de un enorme cansancio y agotamiento. Ve lo que la Biblia dice en el Salmo 127, versículo 2, dice esto: es en vano que te levantas de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Qué hermoso texto, ¿no? Porque yo quiero que sepas que David escribió esto hace miles de años. Y es como si estuviéramos leyendo el encabezado del periódico de hoy. Él está diciendo, están levantándose muy temprano, madrugan, ¿para qué? Para ir a trabajar. Y se acuestan ya bien tarde, llenos de afanes y de quehaceres. Están laborando todo el tiempo. ¿Y no se dan cuenta ustedes que el Señor quiere proveer para ti? Y aun cuando descansas, Él quiere seguir proveyendo. ¡Qué buen Dios tenemos! Y por eso el Señor dice, relájate, duerme tranquilo, porque aún mientras duermes, el Señor cuida de ti. Aún mientras duermes, el Señor va a proveer. El texto dice que en vano estamos trabajando tanto. Ahora, yo creo que tenemos que ser buenos trabajadores y echarle ganas. Pero hay una diferencia entre trabajar duro y trabajar excesivamente. Y hoy en día estamos laborando excesivamente y estamos ocupados en forma excesiva. Quizás pensamos que estamos avanzando, que estamos queriendo conseguir, que es bueno conseguir más y más. Pero Dios dice que a la larga esto no produce el resultado que deseamos. ¿Por qué? Porque el mucho trabajo produce fatiga y tensión. Y el estrés comienza a afectarnos en nuestras emociones, en nuestro cuerpo y también en nuestro espíritu. Tú no puedes estar exhausto sin que te afecte en tus relaciones. Tú no puedes estar cansado sin que ese cansancio comience a robarte algo en tu vida. Y por eso el Señor quiere que tomes el tiempo apropiado para descansar. Y lo peor es de que estamos tan ocupados que muy frecuentemente descuidamos lo más importante en la vida. Y lo más importante en la vida es nuestra vida espiritual, nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra iglesia. Estamos tan ocupados que nos olvidamos de orar y de leer la Biblia, de llenar nuestro espíritu con la presencia de Dios. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para los hijos y no tenemos tiempo para la esposa. No tenemos tiempo, yo creo, y le voy a dar a usted un consejo el día de hoy. ¿Están listos? No me lo pidieron, pero se los voy a dar de todas maneras. Porque si tú quieres enriquecer tu matrimonio, lo primero que tienes que hacer es esto: dale más tiempo. ¿Saben por qué todos ustedes añoran los tiempos del noviazgo? Porque se daban tiempo. Dejaban todo lo demás para estar ahí con la persona. Caminabas millas y millas para verla. Hasta te bañabas y te limpiabas detrás de las orejas para verla, ¿cierto? ¿Por qué? Y lo importante era pasar el mayor número de tiempo, de minutos con esa persona. Y después de casados, uno por un lado y el otro por el otro. Y ahí nos vemos en la noche y a ver si te veo. Porque ya voy a estar dormido cuando llegues. Y si queremos mejorar la condición, tenemos que tomar el tiempo y el descanso para poder fomentar la relación que tenemos. De lo contrario, lentamente las relaciones se van deteriorando. Es por eso que el buen pastor nos guía a pastos verdes y aguas tranquilas. Esta es la imagen de lo que necesitamos para aliviar el estrés del cansancio. ¿Qué necesitas?
necesitas descanso y recreación. Dígalo conmigo, descanso y recreación. Otra vez. Descanso y recreación. Dios quiere que seas una persona sana, balanceada y completa. Cuando el Señor es tu pastor, Él te va a guiar a lo mejor para ti. Y a veces lo mejor para ti no es lo que quieres, porque lo que mis hijos siempre me piden son más donas, más nieve, más dulces. Pero lo que es bueno para ellos no quieren. Frutas y vegetales y carne. Nosotros como adultos añoramos eso, ¿cierto? Pero los chicos no. Y yo quiero que sepas que no podemos vivir de donas y de churros. No puedes vivir de esas cosas. Necesitas alimentarte correctamente. Y el pastor y los padres que quieren lo mejor para sus hijos, les dan lo mejor. No porque los hijos están contentos de recibir el plato, sino porque eso es bueno para ellos. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Él quiere lo mejor para ti. Jesús nos conduce a lo mejor en tres formas. Quiero que lo escribas ahí. Tres formas, ¿sí? Tres formas en la cual el Señor quiere mejorar la condición de tu vida. Jesús nos conduce a lo mejor. Primero, alimentándonos en los verdes pastos de su palabra. En los verdes pastos de su palabra. El salmista lo dice así, en lugares de verdes pastos. Y es interesante que él dice que son verdes pastos, porque no son simplemente pastos, son pastos verdes, es decir, que son buenos para nosotros. Jesús lo dice de esta manera en Mateo 4:4, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él dice, hay algo mucho más que el comer el pan. Hay otro tipo de alimento también que es absolutamente esencial. Ahora, todos estamos conscientes de la importancia de una buena nutrición. Si nos alimentamos bien, gozaremos de fuerza, salud y energía. Pero si no comemos bien, terminaremos dañando nuestros cuerpos. Lo mismo es cierto para nuestras mentes. Tienes que alimentar tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Dije, tienes que alimentar tu mente con la palabra de Dios. No alimentes tu mente con comida chatarra que solo envenena tus pensamientos. Tienes que comenzar a llenar tu mente de la verdad de la palabra de Dios. Tienes que abastecerte de la verdad de la palabra de Dios. La vida consiste en ejercitar nuestra voluntad, es decir, en hacer decisiones. La clave del éxito en la vida radica en hacer buenas decisiones. Dije, la clave del éxito en la vida radica en hacer buenas decisiones. La clave para un gran matrimonio radica en hacer buenas decisiones en tu matrimonio. La clave para tener éxito en la familia radica en hacer buenas decisiones para tu familia. La clave para tener éxito en la vida profesional es hacer buenas decisiones en la vida profesional. La pregunta es, ¿de dónde vas a sacar esas decisiones? La pregunta es, ¿cuál es la fuente, cuál es el fundamento del cual tú extraes para poder hacer las decisiones? ¿Qué es lo que está informando tu vida? Cuando tú llenas tu mente de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, entonces vas a hacer mejores decisiones en tu vida. Pero si llenas tu mente de basura, si llenas tu mente de suciedad, entonces vas a hacer malas decisiones en la vida. Si llenas tu mente de buena información, entonces harás buenas decisiones. Pero si llenas tu mente de basura, de mala información, vas a hacer malas decisiones. Hoy en día, muchos de nosotros estamos llenando nuestra mente
de basura. Y estamos llenándola porque estamos viendo televisión, estamos abriendo páginas en la computadora o estamos en nuestro teléfono y estamos llenando nuestras mentes de información equivocada. Y estamos basando nuestra vida en base a lo que otros piensan o a lo que nosotros pensamos, pero no en base a la verdad de la palabra de Dios. Y como estamos basando nosotros nuestra vida en lo que otros dicen y en lo que otros piensan, mi pregunta es, ¿de dónde sacaron ellos eso? Y nosotros, porque salió por televisión, pensamos, ah, debe ser cierto. Y yo le quiero decir que hay mucha basura en la televisión. Y no todo lo que te dicen es verdad. Y tú tienes que vivir tu vida basado en lo que es verdad. Y tenemos que poner nuestros pies en un fundamento sólido. Y ese fundamento es la verdad de la palabra de Dios. Escúchame, 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 escúchame. Lo que tú piensas va a determinar lo que tú sientes. Y lo que tú sientes va a determinar lo que tú haces. Déjame repetirlo. Lo que tú piensas va a determinar lo que tú sientes. Y lo que tú sientes va a determinar lo que tú terminas haciendo. Y si lo que tú piensas es basura porque la has conseguido de la novela que estás viendo, o la has conseguido de la película que viste esa noche, o estás llenándola de un montón de chismes de Facebook que estás leyendo hasta las 2 de la mañana, entonces vas a sentirte mal, entonces vas a deprimirte, entonces vas a sentirte triste, entonces vas a sentirte desesperado, y esa desesperación te va a llevar a actuar en forma que no quieres actuar. Escucha lo que te voy a decir. Cambia tu forma de pensar y vas a cambiar tu vida. No me escuchó. Cambia tu forma de pensar y vas a cambiar tu vida. Y para cambiar la forma de pensar, tienes que llenar tu pensamiento con algo verídico, con certidumbre, con algo digno, puro, santo, con la verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios. Y cuando te llenas de ella, cambiará tu forma de pensar. Pensarás más equilibrado, pensarás más cuerdamente, pensarás con más claridad, tendrás mejores pensamientos y esos mejores pensamientos te llevarán a mejores decisiones que te llevarán a un nivel más alto de vida y tu vida será mucho mejor porque estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Aleluya. Cristo dice que la vida no consiste solo del pan que consumes, consiste en alimentar tu mente con la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, la calidad de nuestra vida dependerá de lo que comemos. Y yo quiero preguntarte, ¿qué comes? Porque mucho, y no estoy hablándote de las pupusas ni de los tacos, ¿qué comes espiritualmente? ¿Qué come tu mente? ¿Qué está consumiendo tu mente? Porque muchos están comiendo Facebook, muchos están comiendo no sé qué otras plataformas, muchos están comiendo solo lo que están viendo por la televisión, muchos están comiendo Memín Pingüín, muchos están consumiendo a Chanoc, pero tú tienes que consumir la palabra de Dios, aliméntate de ella, porque muchos están comiendo lo que no deben, muchos están en el chisme, en el teléfono todo el día, y yo quiero decirte que lo único que hace es llenarte de cosas ahí que no deben estar. Llénate de la palabra de Dios. Y el buen pastor nos conduce a
pastos verdes para que nos alimentemos de su palabra. Y cuando llenas tu mente de la palabra de Dios, entonces tu vida va a cambiar. Por eso yo te digo esto: hoy vas a salir de aquí diferente que cuando entraste, porque vas a llevarte una palabra que va a transformar tu mente y vas a sentirte mejor. Por eso cuando sales dices: oye, me siento bien, no sé por qué, pero me siento bien. ¿Serán los cantos? ¿Será? ¿Qué será? No sé, pero ¿sabes qué? Ese es el Espíritu Santo y la palabra de Dios entrando en tu mente, cambiando tu forma de sentir, que sales preparado ahora para vivir una vida diferente que cuando llegaste. Y cada vez que abres la Biblia y la lees todos los días, Dios va a entrar a tu mente y va a purificar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos guía, nos enseña, nos instruye, nos muestra, nos corrige, hace una gran cantidad de cosas y necesitamos la palabra del Señor. Ok, tengo que seguir porque tengo mucho que decir. Número dos. Segunda cosa, Jesús nos conduce a lo mejor haciéndonos descansar en su presencia. Haciéndonos descansar en su presencia. Note lo que dice la Escritura: me hace descansar. Las ovejas cuando están agotadas no son productivas, no son saludables, no prosperan. Las personas somos iguales cuando estamos agotados, no gozamos de salud, no dormimos lo suficiente y el cuerpo comienza a resentirlo. Personas agotadas pierden su energía física, emocional y también espiritual. Personas agotadas hacen malas decisiones, son irritables, son difíciles de tratar. Personas agotadas comienzan a ser cortantes y a lastimar a los demás con sus palabras. De repente tú ves a una hermosa mujer así pequeñita, bonita, que usualmente habla bien lindo y de repente se convierte en un ogro. Y tú dices, ¿qué pasó? Lo que pasó es que está cansada. Porque cuando tú te cansas, cambias. Y lo que sucede es que comienzas a deteriorar tus amistades y entonces ya nadie quiere estar al lado tuyo cuando estás agotado. Y cuando estás agotado siempre, pues entonces siempre vas a estar así. Y es por eso que el buen pastor quiere llevarnos a nosotros al descanso, a descansar para que podamos nosotros ser la mejor versión de nosotros mismos. Hoy yo encuentro a mucha gente cansada porque están llenos de actividades. Desde el momento que despiertan andan corriendo, van de un lado a otro, a veces ni siquiera tienen tiempo para comer, o cuando comen van ahí en el camino comiendo, y como están comiendo en la calle, pues están comiendo lo que no deben y están afanados por la vida continuamente. Desde el momento que abren los ojos, ahí van. ¿Qué están buscando? El teléfono. Anda buscando el teléfono. A ver qué tengo que hacer, a ver quién me llamó, a ver qué, a ver, ¿es cierto? Es lo primero que hace. En lugar de bajarte de la cama, ponerte de rodillas y orar, ahí andas buscando el teléfono y te quedas en el teléfono hasta las 2 de la mañana. Te quedas viendo televisión hasta muy noche y tú piensas que estás descansando, pero tu cuerpo no descansa de esa manera. Y por ende, hay mucha gente cansada. Y es por eso que el Señor me hace descansar. Quiero que veas tú la fuerza de esas palabras: me hace. Es decir, me obliga, me constriñe a descansar. Es como el niño que está llorando. Creo que aquellos que hemos tenido niños sabemos esto muy bien. Cuando el niño está cansado, llora y anda fatigado y es inquieto y no está cómodo y de repente tú dices, lo que necesita es dormir, lo que necesita es descansar. Pero ¿cuántos saben que los niños no les gusta descansar? No quieren dormirse. Es una mala palabra para los niños. Duérmete. Es lo peor que le puedes decir.
El niño no quiere, tiene una energía y quieren seguir y están agotados, pero ellos quieren seguir. Jamás quieren dormirse. Nunca he visto a un niño decir, quiero dormir, quiero ir a la mimi, quiero ir a la... No, nada. Yo quiero ir a la mimi, pero los niños nunca quieren irse. Y recuerdas tú cómo le hacías, qué hacías. Yo recuerdo llevar a mis niños, los ponía en la cuna y de repente cerraba la puerta y de repente la lloradera otra vez. Y entro y ahí están sobre la cuna. Los acuesto otra vez, salgo, regreso, otra vez lo mismo, ahí están. ¿Y qué es lo que hacías? ¡Duérmete! Lo ponías en la cama, ¿sí? Yo recuerdo que le ponía la mano sobre el hombro o la espalda de mi niño y de repente, y ahí estaba, duérmase, duérmase. Y a veces pasaba un minuto o dos, pero después de un minuto o dos se rendían. Esa es la expresión, nos hace descansar. Porque ese niño no quiere hacerlo, pero tú sabes que lo necesita. Y Dios sabe que necesitamos esto. Yo te voy a decir algo y acuérdate de esto. ¿Está listo? Si no descansas tú, Él te va a hacer descansar. Y a veces la forma que Él te va a hacer descansar no te va a gustar. Porque a veces Él, para hacerte descansar, te baja de la plataforma. Te tumba físicamente. He escuchado yo testimonio, pastores que han quedado rendidos en la cama porque no querían descansar. Y Dios dijo, ¿no quieres descansar? Vamos a ver. Él nos hace descansar. ¿Por qué? Porque es solo cuando estamos quietos que podemos escucharle. Él siempre nos quiere hablar, pero es solo cuando estamos quietos que podemos escucharle. Porque no podemos escucharle con la actividad que tenemos, esa actividad frenética que no nos permite escuchar a Dios, porque andamos de un lado a otro, porque estamos yendo de un lado a otro, porque estamos en el teléfono, porque estamos en la computadora, porque estamos con tanto ruido a nuestro alrededor y no estamos escuchando la voz de Dios, y tenemos que estar quietos para poder escuchar su voz, porque lo mejor para nosotros es su presencia. Lo que es mejor para nosotros es su presencia. Ahora, yo no conozco a ningún creyente que no diga yo amo la presencia de Dios. Todos queremos la presencia de Dios. Lo que no queremos es hacer tiempo para estar en la presencia de Dios. Todos nos enamoramos de la presencia de Dios, pero no hacemos tiempo para estar en su presencia. No hacemos tiempo para estar en la oración, no hacemos tiempo para estar en la palabra, no hacemos tiempo para alabar, no hacemos tiempo para adorar. Cuando llegamos a hacerlo, es una delicia, pero tenemos que estar quietos para que eso suceda. Esto es ilustrado para nosotros por la historia de Marta y María. La Biblia dice que mientras iba camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía a una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y vea usted cómo el Señor le responde, Marta, Marta. ¿Ya lo ve usted? ¿Ya ve al Señor? Ay, Marta. Si fuera tal vez como muchos de nosotros, como muchos de ustedes, ay, Martita. Ay, Martita. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba ocupada, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido, ¿qué? La mejor, y nadie se la va a quitar.
Y el Señor está diciendo, tú puedes estar ocupado haciendo cosas buenas, pero la mejor cosa que puedes hacer es estar en la presencia de Dios. Y lo que María había decidido hacer era lo mejor para ella. Ella prefirió estar en la presencia de Jesús, prefirió estar sentada a sus pies, prefirió escuchar su voz, prefirió escuchar su mensaje, prefirió estar. Y Jesús le dice, eso es bueno y es lo mejor. Marta, tú estás ocupada. Yo entiendo que quieres prepararme una buena cena, pero lo que María ha hecho, eso es mejor para ella. Yo sé que quieres trabajar y darle lo mejor a tus hijos, pero la presencia de Dios es lo mejor para ti. Yo entiendo que quieres otro carro, pero estar en mi presencia es mucho mejor. Y Dios no está diciéndote que no hagas eso. Lo que está diciéndote es de que no seas como Marta, porque Marta estaba descuidando a su huésped por estar en el quehacer. Y lo que nos dice a nosotros es de que también con frecuencia lo hacemos. Y como yo los conozco moscos, quiero decirte una cosa, que yo prefiero descansar antes de que el Señor me haga descansar. Entonces, porque te quiero mucho hoy, te voy a dar tres cosas que puedes hacer para que descanses, para que tú lo hagas y no que después el Señor te force a hacerlo. ¿Está bien? Ahora, aquí están tres sugerencias que quiero darle de cómo puedes darle prioridad al descanso en tu vida. Primero, uno, valorándote a ti mismo. Valorándote a ti mismo. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Yo quiero que veas este texto conmigo y veas tú que el Señor Jesús está diciendo, mira, las aves no hacen lo que ustedes hacen. ¿Qué hacen? Pues ustedes trabajan, siembran, siegan, recogen, almacenan en graneros, están ocupados siempre. Sin embargo, las aves no hacen nada de esto y sin embargo, siempre el Padre las alimenta, siempre tienen más que suficiente. Y si el Padre hace esto por las aves, ustedes son de mucho más estima y más valor para el Señor. ¿No cuidará también de ustedes? ¿No también hará por ustedes lo mismo? Ahora, una de las razones por las cuales la gente trabaja tanto es porque confunden su trabajo con su valor personal. Piensan que si trabajan mucho y logran hacer muchas cosas, aumentarán su valor personal. En otras palabras, confunden lo que hacen con lo que son. Confunden lo que hacen con lo que son. Y el Señor claramente está diciendo que lo más importante es lo que tú eres, no lo que haces. Porque el Señor va a cuidar de ti porque eres su hijo. El Señor va a cuidar de ti porque tienes valor ante Él. Y Él está diciendo que lo más importante es lo que eres. Jesús nos enseña en este texto que nuestro valor no viene de lo que hacemos, viene de lo que somos. Las aves del cielo no trabajan ni siembran. Sin embargo, son valiosas para Dios, pero más valiosos somos nosotros a los ojos del Señor. Tenemos extremado valor. La otra cosa que yo veo aquí es de que nosotros tenemos que valorarnos lo suficiente para poder darnos el tiempo para descansar, porque de alguna manera nosotros pensamos que tenemos que estar trabajando siempre, que tenemos que estar ahí y no nos dejamos descansar. Y siempre queremos que los demás nos vean como trabajadores y que siempre estamos echándole ganas. ¿Le ha pasado a usted esto? Le llaman a usted a las 3 de la mañana. ¡Ring! Usted está bien dormido, a medio ronquido, no que a total ronquido estás. Y estás ahí y de repente te levantas sonámbulo a contestar el teléfono. Hello. Y la persona le dice, ay, te desperté. ¿Y tú qué dices? No. ¿Sabes por qué dices que no? Porque te descubrieron, te encontraron durmiendo.
y no podemos admitirlo. Y preferimos decir, no, no, si siempre estoy yo a las 3 de la mañana despierto. Y la implicación es de que nos sentimos que de alguna manera estamos defraudando a alguien cuando tomamos tiempo para descansar. Y no te das cuenta de que estás haciéndote un mal al hacer eso. Cuando descansas, estás declarando que tú te valoras a ti mismo, que eres suficientemente importante para Dios y para ti para cuidarte lo suficiente, para dormir bien, para sentarte tranquilamente y alimentarte bien, para reposar y dar tiempo a tu cuerpo para que se regenere. Por eso lo llamamos recreación, porque el cuerpo solo se regenera cuando tiene tiempo para recuperarse. Escúchame, Dios no te hizo para correr todo el tiempo. Te hizo para correr por determinado tiempo, descansas y luego puedes correr otra vez, descansas y luego puedes correr otra vez. No te hizo para que seas una máquina que siempre está dándole y dándole y dándole y dándole. Y no puedes seguir así. Si sigues así, el Señor te va a hacer descansar y tu propio cuerpo te va a decir, basta ya. Segundo consejo, disfrutando lo que tienes. La Biblia dice, más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Nos afanamos tanto por acumular tantas cosas y ni siquiera tenemos tiempo para disfrutarlas. Estamos trabajando, estamos laborando constantemente, nos endeudamos y luego decimos, ah, tengo que pagar mi deuda. Estamos ahí continuamente haciéndolo porque estamos afanados constantemente. Pero más vale disfrutar lo que tienes, aunque sea solo un puño, que tratar de abarcar mil puños y estar trabajando con afán. Mejor disfruta lo que ya tienes y gózate con lo que ya tienes. Y si eso es lo que tienes, pues con eso disfrútalo. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen recuerdos gratos de jugar en tu barrio con pelotas punchadas? ¿Por qué? Es todo lo que tenías. Y algunos, cuando no había pelotas ponchadas, ¿qué usabas? Sacabas un calcetín y le hacías nudo y con ese le damos. ¿Cierto? Pero acuérdate la enorme diversión. Porque estabas contento con lo que tenías. Y sin embargo, el día de hoy, mis hijos tienen mil juguetes en su cuarto. Y nunca juegan con ellos. Y yo no tenía y jugaba con ladrillos. Esos eran mis carros. Yo me inventaba un montón de carros. Ese ladrillo pesado era mi carro. Lo que te quiero decir es de que disfrutábamos lo que teníamos. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Por qué es que queremos más y más y nunca disfrutamos? ¿Cuántos han pasado por las calles? Enfrente de mí, de mi casa, hay varias casas y tienen sus barcos. El problema es de que siempre los veo ahí. Siempre están ahí, cada fin de semana. Y digo yo, mira, ¿para qué lo quieres? ¿Para verlo? Hay como tres casas que tienen estos Winnebagos, esos grandes camiones para irse de vacaciones. Y siempre están ahí. Hermosísimo. Hay uno que está hermosísimo, que lo veo cada rato. Ahí puede vivir tres familias ahí fácilmente. Pero ahí está estacionado. ¿Por qué? Lo más probable es porque está trabajando para pagarlo. Tercero. Es que ustedes me enganchan mucho. Después no tengo tiempo para terminar. Observando el día de reposo.
observando el día de reposo. Nota lo que dice Éxodo 29, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo es para santificarlo. ¿Sabes lo que santificar quiere decir? Separar, es lo que quiere decir. Cuando algo es santo, ha sido separado para Dios. El día de reposo lo separamos para Dios. Lo dedicamos al Señor y lo utilizamos para descansar. Es el día de reposo. La Biblia dice que tenemos que trabajar 6 días y el séptimo día tenemos que descansar. Bueno, yo trabajo el día domingo, este no es mi día de reposo, pero mañana sí. Y ese es mi día que santifico para el Señor. Es decir, que no me llame, no me haga, no a nada. El día lunes es el día que es santificado para el Señor. Lo mismo con ustedes, el día donde dedicamos. Y cuando lo hacemos así, entonces seremos mucho más saludables, porque al descansar le permitimos al cuerpo que se regenere, que se recupere y otra vez regresa. Y no solamente el cuerpo, sino que la mente regresa otra vez, se estabiliza. ¿Alguna vez has ido de vacaciones? Y regresas y cuando estás, oye, como que estoy pensando más claramente. Estás fuera y de repente las cosas se aclaran. Cuando estás aquí en el trajín, todo es una confusión. Pero hay algo acerca del descanso que te permite regenerarte y pensar las cosas mejor. Y por eso necesitas hacerlo, ¿sí? Aleluya. Les iba a aconsejar algo. ¿Me dejan? Ya les hablé de las parejas, ¿cierto? Los matrimonios, si quieres mejorarlo. Yo te quiero animar para que dediques por lo menos una tarde por semana como pareja. Y dediques por lo menos un día al mes, un día completo para estar con tu esposa, tu esposo. Y que dediques por lo menos un fin de semana cada 3-4 meses. Y que dediques un par de semanas al año para descansar. Mire qué callado se puso. Hermana, te doy permiso, y nada más una vez te voy a dar permiso. Te doy permiso que le des un codazo a tu esposo. Hazle así, sí. Gracias, sí. Si haces eso, vas a mejorar tu condición familiar, relacional y también tu cuerpo físico, y va a ser mucho mejor para ti. Tercero, Jesús nos conduce a lo mejor, saciando nuestra sed con el agua del Espíritu Santo. Él le dice en el versículo 2, junto a aguas de reposo me conduce. La imagen que nos pinta el salmista es la de un pastor guiando a sus ovejas hacia aguas tranquilas para beber. Las aguas de reposo son las aguas que no llevan corriente, porque la oveja viene a beber y cuando bebe se le empapa la lana de agua, y si hay corriente lo va a arrastrar y se va a ahogar. Y por eso lo lleva a aguas tranquilas para que pueda beber y saciar la sed que tiene. Las aguas nos hablan de cómo Dios nos quiere guiar para saciar nuestra sed. Y vea cómo lo hace en Juan capítulo 7, versículo 37-39 dice esto. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Lo mejor es enfocarte en lo interior, y lo que es mejor en tu interior es la llenura del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo, deja que el Señor te llene. Los ríos de agua viva hablan acerca de la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo es el que me ayuda a alcanzar mi más alto potencial. El Espíritu Santo es el que me hace rebosar con esperanza. El Espíritu Santo es el que me eleva para experimentar una vida de plenitud.
es el que me edifica y capacita para experimentar a Dios en una dimensión más profunda. Es el Espíritu Santo que me guía para saber qué rumbo tomar en las encrucijadas de la vida. Es el Espíritu Santo que me hace una persona de impacto. Es el Espíritu Santo que me unge y me llena de poder para poder ministrar en su poder para la gloria del Señor. ¿Qué buen pastor tenemos? ¿Qué gran pastor tenemos? ¿Qué extraordinario pastor tenemos? El buen pastor siempre me guía a lo mejor. Me alimenta en los pastos verdes de su palabra. Me hace descansar en su presencia y sacia mi sed con el agua del Espíritu. Esto es lo que hace el buen pastor. Y por lo tanto estamos agradecidos. La única pregunta que tengo para ustedes es esta: ¿es el Señor tu pastor? Porque si no lo es, hazlo hoy. Yo creo que todos estamos a la expectativa de la segunda venida del Señor. Y todos queremos estar listos para que cuando Cristo venga, podamos irnos con Él y participar de todas las cosas que Él ha estado preparando. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Hoy es una linda oportunidad para abrirle la puerta al Señor. Yo quiero hacer una oración para que tú recibas a Jesús y estés seguro que cuando Cristo venga, puedas irte con él. ¿Qué te parece? ¿Lo quieres hacer? Repite esta oración después de mí para que tú puedas abrir la puerta a Jesucristo y Él pueda hacer una gran obra en ti. Repite después de mí. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. De hoy en adelante, quiero vivir para ti. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si has hecho esa oración hoy por primera vez, felicidades. Es la mejor decisión que tú hayas podido haber hecho. Y ahora queremos que tú puedas crecer en Dios. Y para eso queremos ayudarte. Queremos que tú nos envíes una nota en Facebook o YouTube y nos digas que hoy has recibido a Jesucristo en tu corazón. Y queremos enviarte una Biblia para que comiences esta nueva vida en el Señor y también para que nosotros podamos orar por ti. Danos ese maravilloso gozo de poder servirte de esta manera y escríbenos para que de esta manera también podamos enviarte una Biblia y puedas tú ser bendecido por medio de la palabra del Señor. Y otra vez más, felicidades y que Dios te siga bendiciendo. Grandes cosas aún vendrán, yo creo.